Amantes de la emulación, amantes de Nintendo Switch, el emulador de PSP por excelencia, PPSSPP, se actualizó de forma nativa para Nintendo Switch en la versión 1.17.1 y el cual el rendimiento es muy apetitoso quitando algunos juegos puntuales. Hoy he hecho caso a los comentarios que me dejasteis en Twitter de que probara estos juegos. Dije que probaría entre 15 a 20 juegos y he elegido juegos que me habéis pedido, ¿vale? El resultado es muy bueno quitando algunos juegos puntuales. Para descargarlo, obviamente necesitáis una consola Nintendo Switch que tenga jailbreak y tenéis que ir a la página oficial de PPSPP, ¿no? Y la sección de Downloads y la sección donde dice Legacy Builds and Other Downloads y ahí veréis la versión para Nintendo Switch, ¿de acuerdo? Que fue publicada, como digo, el 9 de septiembre de este mismo año. Espectacular el rendimiento. Vamos a ver esto porque es increíble. ¿Anda buscando suscripciones de Nintendo Switch al mejor precio? Aquí te las dejaré con un 25% de descuento. Y cómo no, saldo para PlayStation, el cual te va a salir más barato que hacerlo desde la propia consola. Y sobre todo, echa un vistazo a estas ofertas de PC, que incluso hay muchas ocasiones que ponen descuentos de hasta un menos 96% de descuento. Vas a encontrar juegos a 1, 2, 3 euros, juegos que vas a flipar de lo buenos que son. Cómo no, tendencias también y lanzamientos actuales lo vas a encontrar todo, como no, en el portal que yo también suelo comprar habitualmente, que es Instant Gaming. El link, como siempre, te lo dejo en la descripción del vídeo. Hago hincapié, cuando lo descarguéis, los comprimís y simplemente tenéis que arrastrar la carpeta Switch a la raíz de vuestra tarjeta microSD de vuestra consola y crear una carpeta donde queráis, llamada ROMs, PSP o lo que queráis. Ahí ponéis las ISOs, de acuerdo, de Nintendo Switch o en formato CHD. Y ¡a volar! A jugar y a disfrutar. Espectacular. Vamos a empezar la lista de esta guía de test de emulación de este super mega emulador nativo con Burnout Legend. Una emulación precisa, rápido, contundente, fluida, teniendo en cuenta que tenemos un rescalado por 2. O sea, estamos, como veis, se ve más nítido que lo que se vería en la propia PSP. A continuación tenemos el Dragon Ball Z Shin Budokai 2, con una fluidez 60 cuadros por segundo extremadamente clavados y una emulación muy precisa. O sea, muy disfrutable, muy, diría que es perfecto este videojuego. Si ponemos el Tenkaichi Tag Team, seguimos en la misma historia. Este juego sí está limitado a 30, ¿vale? No es porque no tire más. Y tenemos una emulación muy precisa, muy contundente y que dan ganas de jugar a esta PSP, pero aquí en Nintendo Switch. Subiendo el listón, el God of War Chains of Olympus, un videojuego que si no lo habéis jugado en vuestra vida, es una aberración en muy buen sentido. Tenemos una emulación bastante guay, y como estáis viendo, una tasa de FPS es entre 45 a 60, muy disfrutable, es un juego que se ve fantástico, rescalado, y sinceramente os invito a que lo probéis aquí en vuestra Nintendo Switch, porque el disfrute va a ser abrumador. Y digo que tenemos, repito, rescalado por 2 activado. Si lo queréis todavía más fluido, que vaya siempre a 60 sin ningún tipo de bajón, podríais ponerlo por 1 y ya está. Se vería un poco, no se vería tan nítido, pero ostras, esto es un disfrute de no parar. Buen rendimiento, chicos. God of War Ghost of Sparta, otro videojuego de la saga Kratos, que vamos, mirad esto, 55 frames por segundo, baja como mucho a 46-45 y la verdad que es absolutamente disfrutable, absolutamente maravilloso estos títulos aquí en este emulador nativo PPSSPP para Nintendo Switch, que han sacado, como digo, el 9 de septiembre. Es una delicia. Si vamos un poco a la saga de Grand Theft Auto, en este caso el Chinatown Wars, es un juego poco demandante, limitado a 30, pero va fantástico, ¿vale? Simplemente era un juego para probar, para meterle por aquí, porque sinceramente la saga de Grand Theft Auto es una saga muy jugada, ¿no?, en PSP, así que vamos a verla. En el caso de el Grand Theft Auto Liberty City Stories, estamos ante un juego que personalmente es de los más difíciles de emular. Cuando entras en cinemáticas y tal se nota muy bien, muy fresco, pero cuando empezamos lo que sería en el tema de videojuego, ya lo que es en gameplay, pues ya la cosa pues está fallando. Y sinceramente, pues falla, ¿vale? Como veis, tiene unos petardeos de bajones de FPS bastante graves, cosa que hace que el juego no sea nada disfrutable, así que he intentado, obviamente,
lo que es bajar el reescalado, ¿vale? Poniéndolo, por ejemplo, en renderizado por 1, que sería pues básicamente la PSP nativa, como veis ya ha perdido mucho la nitidez, pero sigue teniendo bajonacos, o sea, espectacular, ¿vale? Cosa que hace el juego que no sea disfrutable aquí en este emulador en Nintendo Switch. Si pasamos al Grand Theft Auto Vice City Stories, estamos en las mismas, no tan brusco como el otro, pero se hacen juegos injugables, ¿de acuerdo? Tenemos unos tirones que hacen que frustre jugar este juego. Básicamente, desconozco si existen algunas configuraciones para este tipo de juegos. Si existen, puedes dejarla en los comentarios, probarla y, bueno, así otros usuarios podrán ver si realmente pueden ajustar bien el juego para que no tire, para que no pegue esos tirones. Pero así, sin más, el juego va realmente mal, ¿no? No daría gusto jugarlo porque estos tirones... ¡Ah! Odio estos tirones. Palabras mayores. Metal Gear Solid Peace. Peace Walker, un juego bastante demandante, pero va muy bien, ¿vale? Tengo que deciros que se planta 30 FPS en cinemáticas, 20 FPS en juego, pero muy estable, o sea, se queda siempre clavado a 20, es como si estuviera limitado ahí, ya que no pasa ni a 21, ni a 19, ni nada, básicamente se planta en 20, bueno, 21 en algún momento, pero no baja de 20. Así que bueno, tenéis una emulación que se puede jugar perfectamente, ¿vale? O sea, no hay ningún tirón que moleste. Pero tenemos bajos FPS. No sé si será por el tema de cómo está optimizado este juego o cómo funciona aquí este emulador en Nintendo Switch. Pero como veis, no pasa de 20. Pero va muy bien el juego, ¿vale? Se puede jugar y esto es un juegazo que deberíais de jugar. Ya sea en Nintendo Switch o en la PSP, donde queráis. O en PS Vita, que también se puede emular ahí perfectamente. Lo que es PSP. El Metal Slug XX es un juego que va extremadamente bien, también capado a 30, ¿vale? Ya sabéis que juegos de PSP hay muchos capados a 30, pero este juego es una maravilla, funciona perfectamente. El Pro Evolution Soccer 2015 con un patch de, bueno, de plantillas activadas y cosas más guapas, funciona de lujo, a 30 frames por segundo también, juego capado. Un juego que mola bastante de fútbol en PSP, lo recomiendo, chicos. Vamos con el Ratchet & Clank, Cheese Matters, un juego que es muy bonito, también capado a 30, ¿vale? Un juego que tienes que jugar o los usuarios de PSP tienen que tener este juego sí o sí porque es muy bonito. Es guapísimo, va muy bien, emulación muy fluida, a pesar de estar limitado a 30, muy disfrutable, muy jugable, no hay glitches en pantalla ni bajones, así que 100%. El Silent Hill Shattered Memories es un juego que me gusta mucho, ¿no? De PSP. Aquí en este caso emulado tenemos una fluidez bastante guay, pero el audio no termina de ser el correcto. Hay en algunas zonas donde el personaje pues hace gestos o habla y tal y se ve como algo, se nota como crasheado el audio, ¿no? ¿Lo podrías jugar? Sí. ¿Emulación precisa, perfecta, aberrante en el buen sentido? No, ¿vale? Ahí ya este juego se puede jugar de principio a fin, pero quizás ya tengáis aquí algún problemita en audios y alguna cosilla interesante, ¿no? Si vamos a otro juego bastante interesante, y The Warriors. Un juego que personalmente muchos sistemas va mal, pero aquí va bastante bien en este caso, ¿vale? Una emulación también capada 30 de FPS. Pero es muy fluido el videojuego, o sea, va súper bien. Es un juego súper interesante, súper divertido de darse puñetazos. Así que lo vais a disfrutar bastante en Nintendo Switch si os decidís lanzar este juego. La verdad que va bastante bien. The Simpsons, el juego. Un juego también que, bueno, va bien. Como veis, está también capado a 20. No sé por qué. Estos juegos a veces... No va mal el juego, ¿vale? No va mal. Quizás en algún punto hay algún pequeño bug, ¿no? Ya que este juego creo que es un poco bugueado, ¿no? Pero va bien. O sea, va fluido. Como veis, se planta a 20. En algún punto quizás sí tenéis ahí dos bajones, pero se puede jugar, ¿vale? Va como va. Y para terminar, el UFC Undisputed 2010, un juego que va full de Estambul de fresco a 30 frames, obviamente capado, como muchos en Nintendo Switch. Pero un juego super cool de PSP, la verdad, va muy bien, muy fluido. Una emulación muy buena para este juego. Y creo que este es el 15 juego que probamos ya, ¿vale? Y obviamente no hay más, porque el vídeo sería extremadamente largo, pero bueno, dejadme aquí en los comentarios si queréis una parte 2 con otros 15 juegos diferentes. O básicamente lo daríamos por finiquitado, y ya que este emulador va muy bien, muy fluido, pero obviamente no todo el catálogo se va a poder emular de forma fluida, ¿vale?
Así que nada, que lo tengan en cuenta. Si os gustó la información de este vídeo, ya estáis tardando en dejar un me gusta, suscribiros, que es totalmente gratuito. Y nos vemos como siempre aquí en el canal en próximos vídeos.